Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud. Estamos en diciembre, fiestas decembrinas y tenemos que volver a hablar sobre prevención de las fiestas. Vean ustedes que hay un repunte de casos de COVID y otros virus respiratorios, influenza, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, etcétera, etcétera. Es decir, hay un sinnúmero de microorganismos que están circulando y nosotros tenemos que entender que es fundamental que en estas fiestas, nosotros, tanto en Navidad como en Año Nuevo, disminuyamos el riesgo. ¿Cómo lo hacemos? A través de lo que yo he llamado las 13, es decir, primero los contactos cercanos. Hay que estar alejado de aquellos que hayan tenido algún tipo de enfermedad respiratoria. Los lugares cerrados y obviamente vean ustedes que es importante también cuando exista mucha gente, cuando la gente esté aglomerada. En este sentido, nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que usar las herramientas que tenemos hoy por hoy después de 3 años de pandemia. No esperemos que finalmente nos digan no hagan las fiestas, porque podemos hacer fiestas siempre y cuando nosotros hagamos las cosas bien. Usemos pruebas de antígeno. Antes de irse a una fiesta, exija que le inviten, hagan, como decimos vulgarmente, vaca y compremos pruebas de antígeno antes de una fiesta. Todos nos hacemos la prueba de antígeno 5 minutos antes de entrar. Si es que la prueba sale negativa, entro. Si es que sale positiva, me voy a mi casa y me guardo. Vean ustedes que todo esto se puede hacer. Si usted está enfermo, no vaya a las fiestas. Si es que le invitan a la mejor cena del trabajo, pero usted está con gripe, con resfriado, con mocos, con fiebre, quédese en casa. Porque de otra forma, pues estas fiestas pueden ser para alguna persona susceptible las últimas. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.